Piriti. Muchas gracias por el honor de haber participado, no solamente eso, sino de tener que hablar sobre el aspecto histórico de lo que hoy nos ocupa. Un homenaje a la Asociación Jujeña Paz y Solidaridad, entonces, y a la banda de la Escuela de Armas de Campo de Mayo, que dirige la capitana Teresa de los Ángeles Luna. Para empezar con el reconto histórico del tema, quiero decir que el 25 de mayo de 1810, cuando se produjo la Revolución, el gobierno de la primera junta envió un ejército que la primera situación de armas fue en Córdoba. Ahí dominó una sublevación de los que querían todavía seguir siendo colonia española. Comandaba ese ejército el general Antonio González Balcarce. Balcarce siguió al norte y en el límite muy cercano, pasando Jujuy, que se llama Cotagaita, perdió un pequeño combate. Pero ganó la batalla de Suipacha, que es la primera batalla que se registró en la Guerra de Independencia. Siguió el general Balcarce con su ejército y nada menos que se acercó, o que estuvo con todas sus tropas, en el límite entre Bolivia actual y Perú. En ese lugar, llamado Huaqui, lamentablemente pierde una batalla, justamente la de Huaqui. Debe retirarse hasta Jujuy, una larga marcha, ustedes imagínense, del sur del Perú, hasta Jujuy. Como todo jefe que cae en desgracia, es suplantado. Y el gobierno del triunvirato, hay un documento del Archivo General de la Nación que dice, luego de un maduro examen, designó al general Manuel Belgrano para reemplazar al general Balcarce. Belgrano se recibió del ejército en Jujuy, vuelvo a decir. El ejército estaba desmoralizado por la derrota en Huaqui. Falta de artillería, falta de ropa, falta de armas, casi en forma total. No había un tribunal de justicia dentro del ejército que Belgrano creó. Por tal razón, no se podía presentar batalla frente al enemigo que, muy superior en número, se acercaba a Jujuy. Y ahora viene el tema principal que nos ocupa hoy. ¿Por qué Belgrano determina y ordena, su pena de muerte, hay que decirlo para los que no querían hacerlo, pero felizmente no hubo necesidad de eso, practicar el éxodo jujeño, con jujeños, salteños, tarijeños, como se dijo recién, porteños, cordobeses y otras provincias? Por lo que dije antes, era imposible presentar batalla. La inferioridad numérica del ejército patrio era notoria. Solamente Bolívar en Venezuela y Artigas en Uruguay, en nuestra América, tienen precedentes de haber hecho un éxodo ante la imposibilidad de presentar batalla. Belgrano ordena que baje el ejército hasta Salta. En ese interín, y después de Salta hasta Tucumán, en ese interín, sus encajes debajo un invierno de añil y de azul.
los vientos llegaban heridos de muerte, vendadas las frentes con negros picotes. Vibraba en la parda canción de la tierra un bango amarillo con piel de tambores. Que nadie se quede, tan solo los muertos, tan solo el silencio de las quemazones. Atrás van quedando los patios desnudos, el húmedo aljibe, los altos balcones, las lágrimas rotas mojando la tierra que hollarán impuro los pies invasores. Adentro del tiempo se rompen los ecos, adentro del alma la pena se esconde. Adiós en el llanto de azules pupilas, adiós en las niñas, adiós en los hombres. En brazos de dulce sostén del camino, más allá del sueño que entibian los soles, la tierra fecunda se extiende en azúcar y en blancos azares descansa la noche. Allá se descubren los pechos de greda, las lanzas, los sables, la garra de halcones. Sobre el estirado calor del naranjo, Tucumán y Salta desangran legiones. Galón de heroísmo la gesta de agosto, rezada al rescoldo de antiguos fogones. Un sol de lapachos desciende hasta el valle por un desbordado caudal